El plan para Andalucía de Podemos. Hay que echar a la casta, castuza. Hay que empoderar a la gente. Sin vergüenzas, que sois unos caraduras. Todos, casta, PP, PSOE, todo el mundo aquí es casta. Y nosotros venimos aquí a regenerar la vida política. Sí, claro, a regenerar la vida política de ellos mismos. Por ejemplo, número uno, Íñigo Rejón. beca blanca, mil ochocientos euros al mes por la patilla. Sí, señor. Número 2. Juan Carlos Bonadero. Asesorías venezolanas, que ahora podrían ser asesorías venezolanas, con sede en Marinaleda, con el asesoramiento de Sánchez Gordillo y Diego Cañamero. Razón, 450.000 euros. Más comisiones aparte. Y así podíamos un largo, etcétera, 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 etcétera. Porque estos Podemos, no nos engañemos. Podemos no viene a regenerar absolutamente nada. Podemos viene a mamarse el dinero. Porque si se lo ha mamado el Partido Popular, o se lo ha mamado el Partido Socialista, se lo ha mamado de una manera que podemos decir, en cierta, en cierta medida, así oculto, con. bueno, pues con ingeniería financiera. Pero es que estos directamente pasan de ingeniería financiera. Estos tíos se lo van a trincar directamente, así ¡ah! trinca el dinero. Esto sí, señor, esto es Podemos, Podemos, regeneración política, regeneración política la de ellos, claro, porque así tienen esas caras de luciditos los eh, señores, claro, cobrando lo que cobran, ¿verdad, Cerrejón?